Son las primeras horas del día y el maestro artesano Francisco Velázquez se prepara para elaborar con su técnica las tradicionales velas floreadas, tal como lo aprendió de su padre hace más de 40 años. Esto lo aprendí de mi padre. Mi padre era el candelero de la fiesta que hacía, o el maestro candela que dice en la oración de nombramiento de la mayordomía. Él me contaba que aprendió de dos maestros. Uno era su tío, que era tío Víctor Jiménez, era hermano de su abuelita y mi papá. Y el otro era tío Juan María Juárez. Y había otro maestro, se llama Sencho Juárez. Don Francisco, tío Paco, como también lo conocen, diseña todas sus herramientas y moldes que emplea para poder realizar estas velas, las cuales son utilizadas en distintas celebraciones tradicionales de la región. Ya por necesidad, cuando mi padre se enfermó, es que empecé a hacerlo yo, porque vi que tenía suficiente parafina y que él compraba bastante. Entonces lo empecé a hacer. Y hasta se lo hice cerca de 8 años a mi papá. Y pues simplemente hasta que él dijo, ya, hazlo tú, si lo quieres seguir haciendo, y si no, ya que acabe. Pues gracias a Dios la gente me ha buscado y lo seguimos haciendo, ¿no? Yo he mejorado las técnicas, he mejorado los moldes. Con su experiencia, ha mejorado la técnica y ha innovado sus diseños, con distintas ceras naturales y parafinas, pega y moldea las flores que van naciendo de sus manos y reposan en una tina de agua. Es un proceso tardado, de madrugadas y días. Se le implementó la diamantina, ya busqué mejores colores, ahorita ya hay anilinas al aceite, que son las que se usan para pintar la parafina, ¿no? Anteriormente, como te decía, pues era solo el color blanco de la parafina y el color amarillo del que hubiera, el tono que diera en la cera de colmena. Yo los hago sobre todo de madrugada por el hecho de que hay mucho calor ahorita. Se ablanda muy fácilmente la parafina y no nos da margen a estar manipulándola, ¿no? Entonces, por lo general lo hago de madrugada. Y hacer las flores una madrugada y otra madrugada, pues florearlas. Este arte no es su principal fuente de ingresos, pero sí es su pasión. Ha logrado conservar la técnica tal cual la aprendió de su padre. Digo que vamos ganándole un 40%, ¿sí? Pero si tomamos en cuenta también que la mano se calienta, hay riesgo de artritis, desgraciadamente, gracias a Dios, tratamos de hacerlo más apegado a los conocimientos antiguos que había, ¿no? El maestro está abierto a enseñar y en su experiencia ha brindado talleres para que las personas puedan adquirir estos conocimientos. Sí, vivo en Copoya, en la 10ª Sur, entre calle Central y Primer Oriente, número 136, o más conocido por Quinta Angelita. O me pueden contactar al número 961-278-9612. Y ahí les doy todas las explicaciones que quieran. Es más, si me mandan un número de WhatsApp, yo les mando el catálogo de colores que tengo. Y con gusto les trabajamos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomir.